¿Qué tal amigas, amigos, nos da mucho gusto saludarles. Estamos contentos de estar con ustedes en esta emisión de a dos voces, el podcast semanal de José María Álvarez y un servidor Ricardo Marcos, dedicado a la música clásica. Les damos una cordial bienvenida y saludo a mi compañero de armas musicales, José María Álvarez. José María, bienvenido. Gracias, Ricardo. Qué bonito se oye. ¿eh? Me gustó mucho. Eh, pues muchísimas gracias por, por esta entrada. Capítulo o episodio podcast 105 de a dos voces en este 2D. Estamos ya en abril, ¿verdad, Ricardo? Estamos en abril. Yo me quedé todavía en enero del 2021. No, oh, bueno. <risa> <risa> no, qué barbaridad, pero bueno, oigan, pues felices de estar aquí en este 2 de abril de 2024. Bienvenida, Melina Vázquez, Carlos Frías, saludos, buenas noches. Buenas noches, Fernando Saldaña Benítez, atento a la transmisión. Y pues aquí, Graciela Burgueño también nos saluda desde la ciudad de Windy City, de... Chicago, Illinois, eh, pues con esta noticia que seguramente le vamos a dar una buena repasada a la noticia, quiero decir, querido Ricardo, ¿no? <laughs> qué barbaridad, qué barbaridad. ¿No? Así es, creo que va a haber de mu muchas cosas el día de hoy. Vamos a regresar también a nuestro listado de las 100 obras de música clásica que hay que escuchar o preferidas de nosotros. En fin, hay muchas cosas, pero. Comencemos inicialmente, mi querido José María, a ver qué te parece, porque he trabajado también nuevas vestiduras para, para el programa. Uh -huh. A ver, vamos a ver. Avisos, a ver. avisos parroquiales. Avisos parroquiales, está padrísimo eso. ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! ¿Qué tal el aviso parroquial, eh? Ya, <laughs> sí. Pues está como diciendo, yo no fui, yo no fui. Así es, así es. Fue José María, como a mí siempre me echan la culpa de todo, pues fui yo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, avisos. Es comediante Fernandel, por cierto. Entonces, eh, sí, sí, sí. Pero esa es nuestro, nuestra tira de avisos parroquiales. Y pues me voy a permitir, como sabes, José María, hasta que no nos llegue este concierto, pues voy a estar machacándole aquí a nuestro público, porque. No hay que desaprovechar la oportunidad. Uh -huh. Hello, um, lovely audiences of of Monterey and Leon. I'm, I and Connie Shee, a wonderful pianist, are very much looking forward to coming to Mexico for the first time and playing for you. April 17th and 18th. Always exciting to have new experiences. So we're both really looking forward to being there and getting to know Mexico a little bit in the little time we have. And I hear it's just a wonderful place to visit. So um, see you there. Well, there is Concierto de Steven Iserlis, esta breve, pequeña gira a México por primera vez en su carrera, una carrera maravillosa que ha tenido Steven Iserlis. Y vendrá acompañado al piano por Connie Schick, pianista canadiense, también muy buena, hay que decirlo, creo que es de las grandes pianistas canadienses de hoy. Y bueno, ahí está para que vean un poco, el. en el caso de León, miércoles 17 de abril a las 8 de la noche en el auditorio Mateo Herrera. Este es correcto, ¿verdad? Mateo Herrera, sí. Mateo Herrera, y, sí. Ajá. Y eh, boletos en taquilla, así como en Monterrey. En este caso, Artes y Cultura del Tecnológico en Monterrey presenta. Ay, perdón, estaba yo aquí volviendo a mostrar el mismo. Ahí sí. Artes y Cultura y Tecnológico de Monterrey y presenta a Classical Odyssey o una Odisea Clásica con Steven Isserlis y Conishi, que ahí aparece también. Este es el 18 de abril a las 8.30 de la noche en el Auditorio Luis Elizondo, boletos en taquilla y Ticketmaster. Tengo entendido que hay desde 200 pesos, así que no hay excusa, los precios están muy razonables y no desaprovechen esta oportunidad de ver a un, a un gran maestro del violonchelo de hoy. Así es, Ricardo. Y si no pueden ir, pues pasen la voz, compartan nuestro podcast con alguien que probablemente viva en, en esas ciudades o simplemente díganles, oye, me, me enteré y pues díganles para que vean los eh, eh, la página de Ticketmaster, ¿no? Se venden en ambos sí. casos o sea, a través de Ticketmaster, pongan a Steven y y ya ahí ven eh, la venta de los boletos. Pues sí, la verdad es que como dice Ricardo. Hay que no es porque sea acá, eh, digamos, el, el eh, pues el proyecto importante de Ricardo en este momento y el cual yo con eh, cariñosamente también eh, aplaudo y apoyo en lo que yo pueda, sino que Steven Eirserlis es una de las grandes personalidades de la música del siglo XX de, de la actualidad. Así que poder escucharlo con este gran programa. La verdad vale mucho la pena. Eh, Ricardo, que tiene música desde Busoni, Ernest Bloch, eh, Ferruccio Busoni, Busoni, ya dije, Pulang, mm -hmm. ¿quién más Bloch? Eh, Fore Fore, Schubert. Perfecto, y Schubert, la famosísima sonata Arpellone, que, digo, es, 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 es el, eh, digamos, la punta de lanza para cualquier violonchelista, así que es un programazo. Insisto, estos amigos míos de que son chelistas, que viven en, en Guadalajara, que yo sepa ya tienen sus boletos para ir a León, que les queda muy cerca, así que bueno, pues hagan el esfuercito, este, rompan el cochinito ustedes que tienen, yo ya ni cochinito tengo, ¿no? Sí. Pero van a ver, vamos a tener cochinito en algún momento. Así que Steven Easerlis en México, ahí está, ahora sí que, como, como el flyer o como la portada así de. No, see you there, no see you there. Sí, sí, sí no, muy, muy Yo, simpático, debo decirlo. No, el, el otro, sí, además. Sí, este, muy encantador, así que bueno, ahí, ahí estará con nosotros próximamente. Este es un aviso parroquial, nada más para, hacerles que, para decirles que hay un ajuste de fechas, ahí no viene, debo, debo decirlo, me van a pasar el flyer, pero dije de una vez lo anuncio. El curso va más bien, este ciclo de conferencias en torno a Rossini. Que, que está organizando Pro Opera y que tuvo a bien invitarme, lo cual obviamente agradezco, eh, va a comenzar el próximo miércoles. Eh, for, por un tema de, de logística, que también esta semana, pues es una semana que muchos la toman de vacaciones y que dijeron, oye, pero no habría oportunidad de, de esperarnos de que empezara después, pues bueno, estamos retrasando el comienzo una semana más, no pasa nada. De todas formas, todo, todas las sesiones son en vivo y todas también se graban. Entonces tendríamos, eh, para ser muy, muy preciso, las nuevas fechas que son las siguientes. Eh, comenzaríamos el miércoles 10 de abril, 17, 24. El primero no habría porque es asueto, es el primero de mayo. Y cerraríamos el 8 de mayo. Esta, este recorrido rosiniano. Les agradezco mucho también el tomar nota y sobre todo este aquellos que les gusta la ópera o amistades que les guste la ópera que me ayuden ahí a, a compartir. Creo que en general cuando las personas este han tomado cursos de esta naturaleza o este o ciclos de conferencia quedan muy contentos. Hay oportunidad de dialogar, de conversar, de intercambiar ideas. Entonces pues bueno, ahí, ahí está. Como dicen, ahora sí, suficiente aviso parroquial, a menos que tú también tengas uno, mi querido José María. Y pues, no, ahí quedó. No, 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 tengo, no tengo otra cosa. A mí, como dijera mi mamá, dijera, ya se me cueste un huevo en la boca por platicar lo que tenemos que platicar hoy, caramba, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Este, sí, ya. Ya, ya, sé, ya sé que, que andas. Andas muy ansioso con, con eso, José María. Pregunta a Carlos Frías, que eh, según yo aún no están los boletos disponibles en Ticketmaster para Monterrey. Yo me imagino que debe de estar ya en estos próximos días. De cualquier forma, todavía tenemos tiempo y ya les aviso el próximo martes en, en el siguiente podcast. Sí, que, que efectivamente ya estén fuera este y si no, como quieras son disponibles en taquilla incluso pagando sin comisión verdad pero bueno exacto son las dos, exacto son las ustedes dos que están en... así es uh -huh. sí. sí bueno también nos saluda Carlos Santibáñez, que está aquí con nosotros bienvenido Carlos y eh, no no tengo no tengo anuncio parroquial más que decirles que, que ya estaba cantadísimo eh, y sobre todo, miren, yo tengo un buen amigo desde hace uf, muchísimos años, eh, que es el segundo clarinete de la Sinfónica de Chicago, John Bruce G., es muy mi amigo. Y curiosamente, quien es su hija, ahí está. Mira, pues sí, claro, ahí está, noticias y chismes. Míralo, ¿no? Pues ahí está, sí. Ahí está, te gustó. Ahí no? está. No, no, y te voy a decir ahorita <laughs> por qué, pero bueno. Ahí les va el chisme. Hubieras puesto a, a, al muchacho así, mira, lavando ropa, ¿no? De vamos a lavar un poquito de ropa. Pero este, ah, pues John Bruce G, su hija, Molly G, también la conozco bien, y ella es chef y tiene un podcast de comida increíble. Eh, en fin, le tengo un gran aprecio, y cuando fue la primera vez a dirigir la Sinfónica de Chicago. Este personaje que acabamos de ver con su ex novia, este, él se le ocurrió publicar a mi amigo John Bruce G., se le ocurrió publicar que sea nuestro próximo director, y yo la verdad pensé, no por el amor de Dios, no. Bueno, total, Ricardo, amigos, hoy salió a la luz algo que ya desde el año pasado yo creo que todo el mundo lo, lo sabía: Klaus Maquela ya fue nombrado como el próximo director. De la Sinfónica de Chicago, que es lo que nos decía al inicio eh, desde Chicago, precisamente, Graciela Burgueño, ya lo vamos a poner aquí para que lo vean nuestros amigos, ganó el jet set. Pues ganó, yo creo que ganó la lana, honestamente, ¿no? No sé qué opinas tú, Ricardo, pero justamente vamos a Ay, platicar sí, de ese asunto, sí. ¿no? A, este, a, mí, a mí me molestó eh, mucho y tú lo sabes, sí. Ajá. A mí me molestó. No, no porque ya quisiera yo tener una un, un embarradita de la técnica musical de, de Klaus Mackela, o sea, que quede muy claro eso, este, eh, que, que pudiera tener el, las bases de conocimiento técnico musical que él tiene, vamos a decirlo. Pero, por otro lado, a mí la verdad sí me, me molesta, porque... Hay grandes directores de orquesta, ese es el primer punto. Hay grandes directores de orquesta en el mundo, no, no es el único, no es como que, ay, es que hay una sequía terrible, no es cierto. Ya, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de directores y directoras de orquesta de hoy? O sea, querían, que, querían dar una sorpresa, un splash así, tráiganse a Malky, por ejemplo, o sea, hagan algo fuera del mainstream, de lo usual. Les, había, les acababa de dar un conciertazo, según la crítica, Jacob Krusha, por ejemplo, uh -huh. que es un director que está para dirigir grandes orquestas, ¿no? Ah, no, pero es que trae contrato con Doce Gramophone. También los músicos, ¿Eh? yo no sé qué, qué opinen, pero los músicos de la Sinfónica de Chicago, qué decepción. O sea, de uh -huh. Ricardo Muti, que es un, llevaban toda una serie ahí de maestros venerables, o sea probados, o sea los últimos tres vamos a decir que han tenido para llegar a esto, o sea a un chavo de 28 años que le están regalando todo, a esa edad como alguien me decía en las redes sociales, en ex en antes twitter una, una amistad de ahí me dice a los 28 años Karayan estaba haciendo sus pininos en Aquisgrán, ah porque hablaban de Karayan que lo que él amasó, que, que amasó, Carayan dirigió la mayor parte de su tiempo en la Filarmónica de Berlín, o sea, uh -huh. para comenzar, uh -huh. ¿eh? Sí, luego el Festival de Salzburgo, pero nadie impulsó más ese festival que él, o sea, se lo ganó a pulso. Y la Ópera Estatal de Viena, bueno, pues sí, este, pero todo ahí, o sea, en un uh -huh. mundo musical relativamente cercano, vamos a decir. Acá uh -huh. este, en Ámsterdam, Chicago. Ah, claro, y va a tirar los patitos feos, que son Oslo, obviamente, ¿no? Porque, no, pues ya, Oslo, ya no tengo tiempo, ¿verdad? Y uh -huh. París, que, que en este es. caso es que ¿La, la nacional de Francia, o cuál, o... La no, es la de París. La es la de, así de París. se llama Orquesta de París. Sí, la Orquesta de París. Pues igual, o sea, es, es, es una, qué gran agente, debo de decirlo, o sea, uh -huh. pero qué... Eh, funcionarios del medio de las orquestas tan pedestres, o sea, porque entonces no va, no va a lograr una diferenciación, o sea, ¿qué les interesa el mismo repertorio que se esté haciendo entre Ámsterdam y Chicago? ¿O a poco va a programar distinto Chicago? ¿O se va a Ajá. poner a, a estudiar a fondo a los, a los estadounidenses, a los americanos? Pues no es cierto. Estaba leyendo a Norman Lebrecht. Te, lo voy a, te voy a leer nada más unas líneas, José María, y ya dejo que también tú, tú te explayes. Pero dice Lebrecht, que por cierto es un, es un periodista musical, ¿no? Muy polémico, pero también no, no deja de tener razón en muchas ocasiones. O sea, el, el no tragarnos todo lo que escribe es una cosa, pero tampoco podemos decir que no sea una persona con el oficio, con la pasión por la música, ¿no? Dice: en papel parece como que. La Sinfónica de Chicago ha logrado atraer a uno de los maestros más calientes, hottest, sería uh -huh. la traducción, pues sí, los, de, los más, de los más household name, vamos a decir. En el circuito está en sus tardíos veintes, habla inglés, presentable, creíble con las grandes orquestas, y buscado para que apareciera en las temporadas de concierto. Pero uno no debe de irse tan lejos para darse cuenta que Klaus Maquela es presentemente director musical en Oslo y París y que también es director musical en Ciernes del Concertgebouw de Ámsterdam, todos los cuales continuará a dirigir en los siguientes tres años antes de tomar las riendas totales de la Sinfónica de Chicago, dice: Este es un carro listo para chocar. Es lo que dice. Maquela, de 28 años, tiene un repertorio limitado. Aunque ha aprendido rápido, los resultados no, son, no siempre son convincentes. Recientes grabaciones para Deca eh, quedaron por debajo de las expectativas. No es el artículo terminado y los músicos de la Sinfónica de Chicago pronto se darán cuenta de las grietas que hay ahí. Eso dice, ¿eh? esto uh -huh. no es cita mía, eso es de Lebrecht y habla más cosas más, más abajo, pero pues busquen el, el artículo y, y para, para que vean. ¿Qué piensas tú, José María? Pues bueno, antes saludar a Carlos Saucedo, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Eh, yo lo que pienso es que eh, todo es producto de la ambición, de la ambición, eh, no sé si el manager, porque el manager, el, como yo soy parte de ese mundo y yo conozco personalmente al señor Jasper Parrot, que fue el que lo descubrió. A, a Maquela estando muy chavito. De hecho, lo metió en su catálogo de artistas Jasper Parrott, de Harrison Parrott, en Londres. Lo metió primero como chelista, porque recordemos que él es chelista. Y así lo metió eh, como chelista, como, y luego, pues empezó a dirigir, que tendría como 21 años, y lo incluyó en el catálogo de los directores, y ahí empezó a subir como como la espuma. No me consta, así que es muy delicado decirlo o afirmarlo totalmente Ricardo, pero aparentemente mucha de la carrera de Maquela está hecha gracias al dinero de su familia. Como nuestra gloria nacional que va a dirigir en la comunidad de Madrid, ¿verdad? Entonces, es exactamente el mismo ejemplo, pero como tú dijiste, ha sido muy hábil Jasper Parrot bueno, no fue muy hábil eh, en su momento casarse con quien estuvo casado, porque fue una pesadilla. <laughs> Pero tuvieron una hija muy linda que se llama eh, Noema, Noema Parrot, y que ahora ya tiene también su compañía que se llama PolyRhythm y que se dedica, pues, al crossover, al world music y es una muchacha fa fantástica, ¿no? Bueno, tan tan hábil ha sido Jasper Parrot que su amante fue durante mucho tiempo, no lo sé si todavía a esta edad que tiene, eh, Helen Grimó, Helen Grimaud la pianista, ¿verdad? que también está en su catálogo de, de artistas. Entonces, pues sí, es muy hábil el señor Jasper Parrott, ¿no? Eh, pero eh, es muy peligroso lo que acaban de hacer, honestamente es muy peligroso. Yo, pues claro, he visto muchos comentarios de gente que está muy emocionada. ¿Por qué? Porque es un joven, es un joven atractivo musicalmente, artísticamente y hasta físicamente para alguna, algunas y algunos, pero es, es muy delicado lo que están haciendo porque lo van a quemar, o sea, quemar en el asunto de, por ejemplo, cuando eh, estás forzando mucho el motor de un coche, ¿qué es lo que pasa? Se te desviela. Y esto es lo que puede pasar aquí. Sí, qué bueno, bendita juventud que tiene. Pero hasta eso, Ricardo, tú lo sabes, todos lo sabemos y lo hemos vivido, hasta eso se acaba y se, se puede acabar muy rápido. Imagínate, vuela de Ámsterdam a Chicago, luego de Chicago a París, porque durante ese tiempo, y, y, y además, bueno, sí, en Ámsterdam va a empezar hasta dentro de algunos años, pero ¿qué va a pasar en estos años? Eh, y, y la Sinfónica de Chicago, todos están bien contentos, echando las campanas al vuelo. Sí, lo mismo pasó con Barenboim, porque Barenboim llevaba harta lana a Chicago, harta lana. Y, no y, honesta, y honestamente, ¿qué pasó? A los dos años odiaban a Barenboim, lo odiaban. Y se quedó diez años por la lana, por toda la lana que, que, que metía. Eh, Doña Rosa María Vega, bienvenida, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en la época, en el momento del chisme. Pero. Oye, sí. Ajá. Eh, eh, lo que yo iba a decir es esto: este. Eh, también. Eh, Sholty, pues era, todos lo sabemos, pues Sholty en Londres le decían The Screaming Skull, ¿no? Que significa la, la calavera que grita, ¿no? <laughs> pero eh, pues sí, porque tenía su, su, su forma de ser, Sholty, muy difícil, pero un gran artista, un gran director, y pero ¿cuánto tiempo lo, lo, lo.? Precisamente porque era un gran director, lo tuvieron que tolerar todo ese tiempo. Y como tú dijiste al principio, no estamos en contra de, de, la, de lo gran artista que es eh, Klaus Maquela, pero dejen que se forme bien. O sea, es como, insisto, es como subirte a un Lamborghini y, y estarle pisando y pisando y pisando al coche para que dé todo su rendimiento y andarlo metiendo de aquí para allá, de Tepito a. A, no sé, a, a, a Toluca y de Toluca a Veracruz, y a ver, y vámonos, porque es un supercoche. También las refacciones se rompen así. Entonces también es importante, eh, bueno, ha estado estudiando y que, que dirige Mahler a cada rato, y la sexta, y la tercera, y la novena, y el esto. ¿Qué te puede? O sea, honestamente, ¿puedes ser muy director de orquesta, queridos amigos? Ustedes opinen, para eso está el chat y para eso estamos en vivo. Puede ser un gran director de orquesta, un músico sensacional, un genio si quieren. Pero humanamente, ¿qué te puede decir un director de orquesta de 28 años haciendo la novena de Mahler o la tercera de Mahler? Tienes que haber recorrido, tienes que haber sufrido, amado, perdido, eh, derrotado, eh, tienes que haber vivido muchas cosas. Y, y, y es muy fácil llegar, como dice nuestra amiga en Chicago, del jet set, llegar y ya soy el director, pero para hacer arte debes de tener todos esos elementos. Cuando tenga 40, ojalá y los tenga, pero ahorita no. Y yo por eso no le creo nada, mm. nada. No me atrae, tiene muy buena técnica de batuta, sí y no. De repente hace cosas que dices que está haciendo. O sea, pero si a las orquestas eso les gusta, pues está muy bien. E insisto, he visto muchos de mis amigos, colegas, eh, Lina González Granados, que ha dirigido mucho en Chicago, mi amigo John, allá, en, en el mismo clarinetista de la Sinfónica de Chicago, están todos muy contentos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que acaban de hacer. Entonces... Yo honestamente no estoy de acuerdo. ¿Y qué, ¿Y qué va a pasar con la Orquesta de París? La Orquesta de París es una orquesta muy sangrona, o sea, está probado que es una orquesta muy difícil, o sea, tiene unas maneritas bastante desagradables, la Orquesta de París, como agrupación. Eh, ellos dejaron ir, o más bien, le pidieron la renuncia a Daniel Harding. Porque ya no les convencía. Daniel Harding, sí. ¿no? Que eh, ese tipo ha picado piedra y desde más chavito que Maquela, y ha sí. picado piedra, pero bien. Y para traerse a Maquela, para eso le dijeron: ¿Sabes qué mejor vete? Porque ya llegó el, este otro güerito. ¿Y ahora qué? Cuando los deje huérfanos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Le van a decir a Daniel Harding: Ay, perdón, regrésate. No. No, no, no de ninguna manera. Y es más, lo han invitado varias veces. Esta última vez que dirigió la, la octava de Mahler, Harding, allí en París. Y yo sé por alguien que somos amigos en común con Daniel Harding que dijo: pues voy porque dijeron que me iban a pagar muy bien, pero si no, yo no iba. Así que, ¿cuánto y le bueno, habrán pagado? Igual que habrá interferido a lo mejor, quién sabe. Eh, bueno pues. Este, déjenme terminarles de leer otro otro otros momentos de esta columna de leer que la verdad dije estos sí se los tengo que leer. Dice, hablando de Maquela, dice también ha mostrado inexperiencia en la administración y manejo musical. Dice unos unos meses atrás cuando estaba aún en relación con la pianista Yuya Wang la contrató para conciertos juntos por los cuatro años siguientes. Ahora que se acabó la relación, en lugar de encontrar a alguien para tocar el segundo concierto para piano de Bartok, reemplazó el piano con un concierto para cello. Nada bueno, dice Lebrecht, como diciendo, oye, pues no que tantos contactos, seguramente sabes de algún pianista que pueda tocar o deberías de saber de alguien que pueda tocar ese 2 de Bartok, ¿no? Uh -huh. Dice, Chicago es a high powered orchestra, o sea, una orquesta de, pues de primera línea, ¿no? Que toca para ganar. No va a tolerar a un jovencito con jet lag que acaba de aprender la Sinfonía de Copland manejando del aeropuerto de O'Hare a la sala de conciertos Makela tendrá que estar en tiempo y en primera forma todo el todo momento mientras esté al frente de esta orquesta dice y es mucho para pedirle a un finlandés muy sensible con poco conocimiento del mundo más allá del norte de europa para cuando llegue a ser director de lleno en 2027 tendrá 31, probablemente casado, después de saltar a lo largo de cuatro orquestas. Esto es, sin lugar a duda, un, una elección que se antoja complicada. Eso es lo que dice. Uh -huh. Y por ahí eh, tú me compartiste en mi red social una frase que también que decía, y Ronald Wilford había este apachurrado tanto a un director de orquesta. Ronald Wilford fue una de las grandes eh, cabezas de Columbia Artists durante muchos años. El zar, eh, el, zar de el zar, el zar ¿no? No, de Columbia Artists, que es el zar del era el emperador de los managers. Así que ese se le cuadra a todo el mundo a Ronald Wilford y él bien que sabía cómo exprimir a los artistas y cómo sacar una cantidad de contratos jugosísimos de hecho Ronald Wilford hablando ustedes de saber fue manager en alguna época de Enrique Batis o sea este era muy curioso pero bueno los dos hacían negocio no cada quien gangsterizado como se pudiera pero lo que también dijiste, bueno, pues era el jet set de ando con la pianista que está más en, en los cuernos de la luna, que es Yuya Wang. Pues ya ni eso. Entonces, este, eh, de, también es que no me consta, por eso es puro, miren, es puro chisme, ¿eh? es puro chisme. Alguien me dijo que la señorita Wang andaba con el que va a ser nuevo director de Nueva York. Bueno. Dicen, dicen. No me consta, pero bueno, pues ahora sí que, que si existen todos estos programas de chismes que dicen puras cosas que no son mentira, pues este, yo no estoy diciendo una mentira. Si sí anda el rumorzote por ahí, y si andaba el rumorzote de que Maquelas iba a Chicago, pues hombre, a lo mejor, pues sí, sí viene siendo a lo mejor posible, ¿no? Sí. Pero es... Es una situación, amigos, que bueno, echen las campanas al vuelo, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de decisiones. Bien lo dijo mi compañero Ricardo Marcos, hay muchos directores ahí. O sea, que sí, si, eh, por ejemplo, cuando querían de director a Christian Tilleman en, en Berlín, ¿te acuerdas? que se hizo toda una votación y todo esto, y los sí. músicos de la orquesta que fueron los que votaron, fueron muy herméticos y lo hicieron muy bien, pero que de, muchos decían que iba Tillemann porque iba a regresar a la Filarmónica de Berlín con Deutsche Grammophon, pero no era sí. así. Y de repente eligieron al hijo de vecino, estupendo director, que toda la gente dijo... Y Nelson, si y, y este y el otro, ¿dónde quedaron? Pues para que vean, los músicos fueron bien inteligentes en elegir a un verdadero líder, como lo es eh, Kirill Petrenko, y que además no tendrá contratos de grabación, pero qué gran personalidad es, qué gran líder es. Es todo un músico en, en toda la extensión de la palabra. Y aquí lo que tenemos es un influencer como ahora, como esta señorita eh, mexicana que se anuncia antes que pianista, se anuncia como soy influencer y pianista. ¿A qué te dedicas? ¿A ser influencer, a hacer TikToks o a tocar el piano? Con razón toca el piano leyendo las partituras. La mujer, mira aquí dice Eduardo. B B. La diferencia entre el Titanic y la Sinfónica de Chicago es que el Titanic se hundió con las luces encendidas. Está bueno, está bueno. Está bueno pues, sí. pues sí, pues sí, qué barbaridad. Bueno, está pues. Buena esa frase. Está bueno. Pues vamos a sentarnos a ver eh, a, a ver, ver. pasar el, el cadáver de nuestro enemigo, como de, decía el, bueno. el dicho, ¿no? Vamos, vamos a ver, por otro lado, eh, ya dejando a Maquela en paz. Ya, ¿no? pobrecito, ahorita ya. le van a estar sumando las orejas aquí. ¿no? Ha, de Oye, Yuya, ha de ser Yuya, ha de ser ya, ya. Quiero, quiero dar una buena noticia, la verdad, me, me dio muchísimo gusto. Después sí, de una creo caída sí. en diciembre, de el venerable maestro Herbert Blumstead, a los 96 años, regresa a las salas de concierto para dirigir un programa de sinfonías de Schubert con la Gewandhaus de Leipzig. Dicen que está totalmente recuperado de una caída que sufrió cuatro meses atrás. <laughs> Increíble, ¿no? Increíble. ¿Qué tal, eh? Nos, nada más nos torcemos el tobillo, como yo, y ya andamos, andamos eh, discapacitados para toda la eternidad. Y mira qué, qué madera de Blomstedt y qué diferencia de ser un jet set influencer eh, cara bonita este, que lo dirijo todo sin saber qué significa a Blomstedt que es vaya, es que es, esos, son, esos son directores, caramba, esos sí son directores y lo celebro enormemente qué bueno Entre otras noticias murió la pianista favorita de Toru Takemitsu, nada menos que Kumi Ogano la primera intérprete de varias de sus obras, murió en Connecticut a la edad de 69 años y de hecho tiene ahí, por ahí, algunas grabaciones precisamente de la, de la música de Takemitsu. Eh, Descansa en paz, entonces. Otra, descansen en, en paz, otra ópera cierra. La Miami Ly Lyric Opera finalmente fue liquidada después de 22 años de fundación. Su director general, Rafael Cardone, dice que la, la razón de este cierre ha sido el incremento en los gastos y costos de, pues, de lo que se requiere para, para una casa de ópera, pero también a donaciones más bajas. Así que, pues bueno, ahí está. Ahí está este, este tema también, ¿no? Una, una realidad del mundo post-COVID, de la Ajá. cual realmente muchas casas de ópera y, y teatros no se han terminado de recuperar. Pues no, imagine, hablando de justamente Columbia Artist y Ronald Wilford, que fue uno de los grandes ares de la representación artística, la primer compañía de representación que cerró en la pandemia fue Columbia Artist. Nadie lo podíamos creer, nadie. O sea, y ahí las pequeñas compañías se agarraron a 20 uñas, pero Colombia fue la primera que... Así que, pues, fíjate, no sabía que Rafael cardone estaba ahí en Miami, lo lamentamos mucho. Rafael cardone vivía aquí en México, ¿no, Ricardo? No sé si sabías. Yo lo oí muchas veces. Sí. Cada, cada vez que ponían Carmina Burana, él cantaba... El, el cisne rostizado, una voz increíble de, de tenor de Rafael e. Cardona No, bueno, pues ahí Ah, está. sí. Bueno, este, eh, ¿qué, ¿qué más? Eh, me mandaste una noticia que me parece importante también que, que, ¿no? este, que, que platiquemos porque eh, hay, hay jóvenes mexicanos que están pegando durísimo en el extranjero. Y que de repente también es eso, mira, eh, no sé si quieras decir la noticia o la digo yo, Ricardo, de lo que me mandaste. No, adelante, adelante. Este, Pues eh, la verdad es que este muchacho que es orgullosamente regiomontano, que es Felipe Tristán, flautista, director de orquesta, que vive en Nueva York desde hace muchos años y también ha picado piedra, ha sido constante, es un musicazo pues ahora va a estar como director asistente con la orquesta de el ballet de san francisco lo cual también pues es un gran avance va a grabar su segundo disco si en algún momento felipe tristán ve este podcast le agradezco porque me mandó su disco compacto eh, con los conciertos de reinecke pero me lo mandó a casa de una amiga y no he ido a casa de mi amiga eh, en fin va a grabar ya otro nuevo disco eh, con una casa alemana en fin eh, y una de las cosas, amigas, amigos y querido, miren, ahí lo tiene Ricardo, ahí están los conciertos de flauta y ahí está Felipe Tristán, que recientemente allá en Monterrey también dirigió don Giovanni en el auditorio Luis Elizondo. Y el encabezado de esta nota es importantísimo, dice, irse del país es el camino común por falta de oportunidades. O sea, no solo... De quienes tienen que cruzar la frontera arriesgando su vida, de ellos y de sus familias, eh, de si llegarán, si vivirán, pero es también a todos los niveles: o sea, el artista, el científico, eh, pues hay que salir, hay que salir porque en este país en, que, en donde todo está requete bien y no hay violencia y no hay cosas desagradables, o sea, no podemos decir temas sensibles porque YouTube nos, nos pone la pata encima, pero nada menos lo que pasó ayer en Celaya, Guanajuato. Y eso está pasando diario. Entonces, también uno como artista, ¿qué es lo que hace si tienes la, la, la forma de hacerlo? Pues te vas. Y así está Felipe Tristán. Eh, yo también aprovecho. Exacto, y por ejemplo, allá en Nueva York, que también es muy amigo de Felipe, porque muchos mexicanos, claro, se encuentran allá y se apoyan. César Reyes, pianista de Michoacán, eh, bueno, la verdad allá también llegó a... Se nos congeló un poco, José María, vamos a ver qué nos termina de decir de este tema, que efectivamente es interesante. Sí, ya creo que ya regresé, ¿no? Es que se me... Sí, ya, ya. Este César Reyes, bueno, pues desde Nueva York organiza su propio festival de música latinoamericana. Eh, eh, tiene este apoyo de la Secretaría de Cultura de, de México, donde pues visita todo México tocando música de México, en fin, eh, y él está en Nueva York, y él tiene su trabajo en una iglesia todos los fines de semana para ganarse la vida, pero son cosas que yo creo que ni Felipe Tristán ni César Reyes cambiarían porque realmente están haciendo un gran camino artístico y de vida. Eh, en alguna ocasión que yo tuve a César Reyes en mi programa de radio, en el que tenía, Empezó a hablar la gente hasta como ofendiéndolo. ¿Y por qué se larga de México? Aquí hay todo. Aquí hay todo, ¿no? Aquí hay todo. O sea, de, perdón, pero de, en su momento, ¿quiénes se tuvieron que ir? Eduardo Mata, ¿no? Eduardo Mata, Enrique Dimec, Eduardo Díaz Muñoz. Y no es de que ya me voy porque, porque los contrataron allá. Y difícilmente regresaban a dirigir orquestas en México porque pues aquí todo lo, lo quieren así para Miguelito. Entonces, quieres crecer como persona, crecer como artista. Pues eh, enhorabuena a Felipe Tristán que, que tiene todos estos logros y le deseamos muchísimo más. Y yo no sé qué opines tú, Ricardo. Ya te voy a dejar hablar porque yo creo que si Felipe Tristán... Va a tener una gran carrera. Ojalá y le den una orquesta allá en Estados Unidos. Ojalá no se la den en México. <laughs> pues, valdría val 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 ¿no? mucho la pena. Es, al es alguien que ha ido creciendo, sin lugar a duda, lo cual me da mucho gusto. Aparte, lo conozco bien y desde hace tiempo. Me ha tocado ver también cómo va desarrollando su carrera. Entonces, este. Yo creo que en la medida que vaya haciendo ese trabajo duro, porque me consta que ha hecho talacha, o sea, es muy bueno para el PR, para relaciones públicas también, y eso es un, a veces es parte del paquete que hay que saber manejar, pero es alguien que definitivamente se ha esforzado, ha trabajado, ha estudiado, ¿no? Y ahí van los resultados. Como un último, este, una última noticia para llegar ya a la, a la música, Sí. Eh, una, una noticia que creo que tú también vas a compartir de gusto, eh, que, que el gusto que a mí también me da, es que después de seis años de ausencia de las plataformas de concierto por problemas en la mano, regresa Murray Peraya a Carney, no, a Wigmore Hall de Londres a fines de este mes. Finalmente. Vaya. Qué maravilla. Uno de mis pianistas favoritos. Si ustedes nunca lo, no lo han oído, por favor busquen a Murray Peragia. Se escribe así con P, Perá y -I H y A Peragia. Murray Peragia es uno de los grandes, grandes, grandes pianistas de todos los tiempos. Punto. Si ustedes me dicen, hay una versión de algún concierto de Mozart Peragia. Digo, yo sé que hay muchas más. Alicia La Rocha. O sea, podemos. Pero si me dices una, es Perraya. Es más, agárrate toda la colección de los conciertos de Mozart con Peralla. Es uno de los grandes, cómo lo admiro y, 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 y bueno, qué bueno, me da mucho gusto, celebro que regresa a los recitales, me da muchísimo gusto. Muy bien, pues eh, con eso ya dimos una buena repasada de los acontecimientos más recientes y de los más críticos y pro, propicios para el chisme. Y como dicen, pongámonos no. serios. No, le, le dimos una repasada a Maquela. Y de paso, también a la Yuya, también le dimos su repasada. ¿Eh? Vamos. Ay, qué bonito está, me encanta. Ahí les va. Los chemitas. Picks. Miren, esta es una maravilla, y siempre hablamos de este compositor, el querido Ricardo, amigos de las sinfonías, de los ballets, de los conciertos, pero ya, así si eres muy exquisito y sabes mucho, eres muy, eh, pues un gran melómano, pues hablas de las óperas, de sus canciones, pero que nunca se nos olvide que existe el trío, el trío de Tchaikovsky, el trío... De Tchaikovsky, que está dedicado a la memoria de un gran artista, así lo hizo él. Es una obra, su trío Opus eh, opus, eh, ay, no veo, opus 50, está en La Menor, es una obra, amigos, monumental, no solo en su duración, porque dura prácticamente 45 minutos. El primer movimiento es increíblemente largo e increíblemente hermoso. Bellissima no sé qué opinas obra, tú. Eh, Bellísima mm. obra, qué bonita elección. Uh -huh. Sí, sí. sí yo, yo no sé, pero eh, cuando dices pues, así, la quintesencia de Tchaikovsky, ¿cuál podría ser? Una de las obras es El trío de Tchaikovsky, que yo tengo en esta grabación estupenda, con Arthur Rubinstein, Gregor Spiatigorsky. Y Yasha Haifetz, o sea, puro tullidito, ¿no? O sea, el trío de Tchaikovsky, señoras y señores, es una de las obras que, que hay que escuchar, hay que escuchar. Muchas veces pensamos que Tchaikovsky es pura de música sinfónica, lo cual es un error. Tiene una gran producción operística, por un lado, pero la producción de música de cámara es preciosa. Este, muy contada, eso sí, unos cuartetos de cuerda, este trío, pero vale la pena. Sin el Sexteto, el, el, el Recuerdo de bien. Florencia, también, o sea, pero sobre todas esas que es música hermosa, el trío, si ustedes lo escuchan, yo los invito. Si no lo conocen, es una verdadera maravilla. Pues muy bien, este... a ver, yo, yo, Ricardo en, Spix, yo, ahí va, sí, sí, a ver, Ricardo no, Spix, ahí van, a ver, a ver, míralo, míralo, ahí está, ahí está. <laughs> sí, exactamente, sí. Este, En mi caso, empiezo con algo que no es mainstream, que debería de serlo, y es nada menos que la sinfonía número 4 de Bohuslav Martino. ¡Híjole, Martinu. Ricardo! Martino bueno. es, es un gran compositor. Yo también iba a hablar de. Mar Mira, aquí las tengo, pero vas, vas a, a, bueno, ver bueno, que a, bueno, a ver bueno. qué me que... no, 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 se vale. No, caso, tú di la había, cuatro. Había Ajá. seleccionado la cuatro, este, no es la única buena, es un gran ciclo, de hecho es de los grandes ciclos de sinfonías del siglo XX. ¿Qué, qué, qué me gusta de Martin? Y también vuelvo a decir, así como a veces me quejaba de que Nielsen no se programaba tanto por orquestas mexicanas y últimamente como que ya le empiezan a, a meter, no sé si escucharon el podcast, podría ser, pero... En, en el, el caso mismo fin este, de semana tocaron el... la misma sí. sinfonía aquí. Pero otros de los que hay que escuchar, además, podríamos meter también a Von Williams, pero Martinu, sin lugar a duda. Martinu nos da todo lo que queremos de la música en el siglo XX, o sea, ritmos tremendos. Pocos compositores hacen bailar a la orquesta de esta forma maravillosa. Eh, algunos elementos nostálgicos, explosiones melódicas maravillosas una paleta orquestal instrumental muy particular porque él es de los que decide que el piano sea un, sea un instrumento de orquesta. Entonces, constantemente tenemos ahí sonor sonoridades de piano, las cuales trata un poco por color y por percusión, debo de decir. Y de pronto tiene melodías desgarradoras o melodías nostálgicas. Eh, o una luminosidad muy especial. Eso es lo que es Bocus Lamartinus desde mi punto de vista. Hace poco me, no me peleaba, pero tenía una discusión también en redes porque alguien me decía, ay no, todo lo que ha hecho Jarvi es olvidable. Neme Jarvi. Y yo dije, ¿qué? <laughs> Le digo, discúlpame. Pues, ¿quién, Yarby, ¿Quién te Yarby dijo eso? Un, un conocedor de música español y pues le decía yo, discúlpame, pero tiene grabaciones referenciales. Y entre las referenciales están las sinfonías de Martin Uke, que, que Que creas que todo nada más es Mahler, es una cosa, pero hay un mundo ahí. este sí Porque particularmente este personaje es muy maleriano y muy centro centroeuropeo ¿no? en su gusto. Y yo digo, bueno, y Martin que ¿verdad? Pues Jarvi grabó las seis sinfonías en Bis. Y luego las volvió a sacar Brilliant Classics, que es este set que aquí ven ustedes. Uh -huh. Y para mí, este set, junto con el de Briden Thompson y el de Baslav Neumann, son como los, las piedras de toque de las sinfonías de, de Jardi. Perdón, de Martin. De Martín uh -huh. Sí. Y la cuarta, ay, es una maravilla. Es una sinfonía emocionante que te, que te pasa por todas esas facetas de emoción. Así que si no conocen a Bojus la Martino, amigas, amigos, ahora sí que se los dejo de tarea y, y es por partida doble porque ahí está también José María. Este no me acuerdo quién decía Martiniu, le decía Martiniu y un amigo tuyo y mío dice Martino, pero no es Martino es Bohuslav Martinu, y es uno de los grandes compositores que también eh, dejó su patria para venir a América en una época complicada, eh, después de la Primera Guerra Mundial, aquí hizo en América, hizo su, su casa, eh, dio muchas clases, y fue uno, es uno de los grandes sinfonistas, Bohuslav Martinu. Y pues sí, yo también había sacado, y estoy de acuerdo con Ricardo, la colección, eh, las colecciones que ha dicho. Jarvi, eh, que es un gran intérprete de Martinú, y esta colección que yo me compré, eh, híjole, cuando apenas empezaron a venderse los discos compactos, eh, más o menos como del. Eh, de, de hecho, este me lo compré cuando yo viví en Londres, que es con justamente Václav Neumann y la Orquesta Filarmónica Checa, qué grandes versiones. Yo, en esta ocasión, les escojo la primera, que eh, si escuchamos la primera sinfonía de Martinú, Ahí se van a dar cuenta cómo es todo el discurso de Martinu en toda su vida. Los eh, ritmos de contraste, las eh, síncopas, eh, una orquestación muy, muy bien pensada, muy colorida, con grandes texturas. También tiene su parte muy nostálgica, hasta de repente desgarradora. Yo hoy quería proponer... Nos leímos del pensamiento Ricardo y yo, primera sinfonía de Martinú. Y yo tengo, pues, otro gran intérprete que, pues, muchos van a decir: Ay, porque es tu cuate? Sí, sí, es mi cuate. Y un gran intérprete de Martinú, y él es Arthur Fagan. Arthur Fagan es uno de los directores. Él hizo también todo el ciclo Martinú en Naxos, aquí está, con la orquesta de la radio, de la Orquesta Nacional de Ucrania. Grabó todo el ciclo de las sinfonías, esta primera sinfonía. Yo se lo he dicho a Arthur, qué gran versión has hecho. Y también grabó los conciertos de piano. Tiene toda la colección de los conciertos de piano en Martinú. Entonces, Arthur Fagan y este también lo pueden encontrar en las plataformas. Así que escuchen a mi cuatro. La primera es bien, otra bueno. de, mis, de mis favoritas. Es maravillosa. Es una gran sinfonía, gran sinfonía. Por cierto, que, que perdón que le interrumpa. Te pero lo... ¿Eh? ¿Sí? uh -huh. sí. No, dime, dime, dime que okay, ahí uno se da cuenta de lo fregón que era como compositor. O sea, desde la primera ya nos da una obra de primer nivel. O sea, no es como uh -huh. estos que van ahí medio haciendo pininos. Él sabía, o sea, nos, ya tenía, digamos, una madurez como compositor cuando aborda su primera sinfonía y nos da un ciclo maravilloso de seis obras. Así es. Y yo les quiero nada más para la ficha, querido Ricardo. ¿Quienes estrenaron la primera, a ver quién estrenó la primera sinfonía de Martino en México, Eduardo Díaz Muñoz. Quién estrenó la número cuatro que fue tu opción de hoy, Ronald Solman con la Funam. De hecho, está grabada en vivo en un disco que tengo aquí que editó la Sociedad de Amigos de Lo Funam. Ahí está grabado por una orquesta mexicana también y Ronald Solman. Ahí. Está el detalle, no, es que te quería interrumpir porque están reportando ya desde hace unos minutos que hubo un megaterremoto en Taiwán. Esperemos que, que no, no sea, no sea tan, tan catastrófico, pero bueno, perdón, es que lo acabo de ver ahí en las noticias. Pues bueno, ahí está, esperamos lo mejor respecto a esa, esa noticia. Eh, ¿qué, ot ¿Qué otra obra, José María? Ah, qué otra obra. Esta está más bonita que esa foto mía <laughs> y esta honestamente queridos amigos eh, uh, a mí me enseñaron también que para hablar en la radio no se dijeran ciertas palabras no no sé seguramente a ti también te educaron radiofónicamente así hay que evitar ciertas palabras cierta terminología para utilizar el lenguaje el lenguaje como debe de ser no pero pues en las plataformas y sobre todo aquí en YouTube ha cambiado algo. No voy a tener que decir que yo, Ricardo, a lo mejor tú suscribes lo que voy a decir, pero esta obra es muy cachonda. Esta obra sí. es muy cachonda. Hablo de El Fandango del Padre Antonio Soler. Pero ¿cómo si era un religioso? ¿Cómo que? Pues oíganla. El Fandango, que es original para clavecín, es, es, es además... Un prodigio de, de, del arte de la invención, prácticamente de como desde la época de Johann Sebastian Bach, pasando por los grandes maestros del clavecín, como lo fueron Scarlatti, eh, de, vaya, todos estos grandes autores, y él, que de repente está por ahí en el baúl de los recuerdos, es uno de los grandes autores de la música de clavecín en España, y por supuesto del barroco, que es el padre Antonio Soler o Fray Antonio Soler. Si ustedes lo gustan así, sus sonatas muy para teclado son absolutamente hermosas. Claro, todo muy en la vena de Scarlatti, pero el fandango, que además es una obra larguísima, dura 12 minutos el fandango. Ahora muchos pianistas la tocan. Bueno, quisiéramos que más pianistas la tocaran. Lo que pasa es que muchos nada más quieren tocar y Filist y no se fijan en el fandango del padre Antonio Soler. Si ustedes quieren sensualidad. Si quieren de repente poner algo así como para poner el ambiente muy romántico, muy sugerente, una velita, los petalitos de rosa, la velita aromática y todo el asunto, pongan el fandango del padre Antonio Soler. Aquí lo tengo en la versión de Scott Ross, que grabó todas las sonatas de Domenico Scarlatti y grabó también toda la obra del padre Antonio Soler. Legendario tristemente tristemente murió muy joven, murió muy joven y no pudo, de hecho, ver concluido. Bueno, ya en, a la venta sus discos de Scarlatti, pero qué gran artista Scott Ross. Eso sí lo quieren clavecín. Busquen la versión en piano también. Esa es desde los primeros acordes, Ricardo. Dices, ay, híjole, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Así que, bueno, búsquenlo. El fandango del padre Antonio Soler. Bueno, pues esa sí es una sorpresa, pero queda apuntada el día de hoy para, para disfrutar. Eh, yo, yo me voy a pasar a un tocayo mío, eh, por cierto, y, y me voy a aventar como, como no no bueno <laughs> me voy a aventar, no es el es el Ricardo bueno no, ese, no, no ah, es no bueno. Ricardo malo ah bueno. El Ricardo bueno para mí es Ricardo Strauss. Ah, Ricardo no. Strauss. Y, y en este sentido me voy a aventar al dos por uno porque son dos poemas sinfónicos que aparte muchas veces están juntos en, en las colecciones, lo cual ocurre aquí, precisamente en esta muy bella este... Ahí está. Nada uh -huh. menos que La Capel de Dresden con Rudolf Kempe que es estas son... Joyas ya de la discografía, y me refiero a, a dos que, que me, me fascinan: Don Juan, Opus 20, y Till Eulenspiegel. Aunque en realidad el nombre de Till Eulenspiegel es Till Eulenspiegel Lustige Streiche o las, las travesuras ¿no? de, de Till Eulenspiegel, alguna, alguna cosa así es la traducción. Uh -huh. Y debo decir. Que Tilo y Spiegel estuvo en mi primera vez en que escuché una orquesta en vivo, que fue la Sinfónica Nacional bajo la batuta del maestro Sabin, ¿Mm? y ese programa incluía la Sinfonía Clásica de Sergei Prokofiev, la vals y la rapsodia española de, de, de Rabel. Y también Tilo Spiegel. Así que, pues imagínense ustedes esa maravilla, ¿no? De programa, además. Yo creo que me debe faltar alguna obra, pero que ahorita la traigo bloqueada. Pero esos dos poemas sinfónicos son maravillosos. El, Don Juan es, no, no podríamos pensar que es un poema sinfónico que, que nos cuente una historia, sino más bien es un retrato, podríamos decir, psicológico de Don Juan. Este, y de pronto surgen unos temas maravillosos apasionados marav con esa brillantez y colorido orquestal únicos de strauss pero termina también desgarradoramente o sea alguien que termina en el desamor porque, porque no podríamos decir que concluye infernalmente como en el caso del don giovanni de mozart aquí de pronto la música se vuelve sombría y todo termina pues, prácticamente en el silencio, o sea, como en el, en el hombre que, que, que nunca pudo pasar del placer y que al final muere sin nadie alrededor. ¿no? Y en el caso de Tilo Eulenspiegel es otro tipo de poema sinfónico. Este sí nos narra las peripecias de este personaje popular, del folclore popular alemán. Y pues va haciendo ahí cosas muy gachas a la gente, bromas pesadas, ¿no? Las podemos... Escuchar en la música y tiene su tema muy particular que, que aparece una y otra vez, ¿no? A lo largo de sus andanzas, hasta que se, como, se topa, como dicen, con la horma de su zapato. Y pues lo llevan ante el juez, lo capturan, el juez escucha ahí el trombón, ¿no? Este marcando la sentencia y la sentencia es ahorquen a este desgraciado, como, como dirían en el norte. Y, y pues incluso la música no retrata eso, o sea, el, 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 el grito, el llorido, la súplica de Til, ¿no? Y nada, no, no sucede eso, ¿no? Y todo pareciera que después de esto, ah, vuelve la paz a la comarca, ¿no? Este, ya, ya no está el, el mendigo, pero no. La, el problema es que, el espíritu de Till está ahí y haciendo también de las suyas. Por lo tanto, podríamos decir que es una obra jocosa, porque a pesar de que tiene drama, pues termina todo muy amablemente. Qué gran elección y qué gran versión propones con Rudolf Kempe, que es uno de los, definitivamente uno de los grandes intérpretes de la música de tu tocayo Richard Strauss. Así que bueno, pues eh, el Don Juan y Till Eulenspiegel, que las dos a mí me re, te encantan. Eh, así que busquen las queridos amigos. Y no. nunca le di la bienvenida a Alexander Nieveski, hombre. Luego por eso eh, aquí está Alexander Nieveski, que también por eso un día luego hay que no, escogerla. No por, por eso luego no comentan nada. Sí, ves te digo Como que, que yo tengo la culpa con, de todo. Hoy se dejaron, hoy se quedaron congelados con las recomendaciones musicales. Pero no dice nada, nadie dice, nada más saludan, pero ya nadie dice nada. Y luego como dice nuestra seguidora que estaba aquí con nosotros, es que no se de, no, no es que no sepan, pues hagan más la charla más, más. Ahí. Ah, ja, ja, qué chistoso, ah, qué bonita playa de José María. Muevan la plataforma porque si no el YouTube va a pensar, ¡uh, pues qué programa más aburrido! Ves, mira, dice, estoy apuntando la tarea, dice Carlos Frías. Ah, ahí les va el otro de mis chemita pics. Este hablé de Eduardo Díaz Muñoz y de las cosas que él ha eh, estrenado en México, como la primera sinfonía de Martinú. Esta obra, que también yo les recomiendo, también la estrenó él, creo que en América. Fue un rollo, y fue en el año 1984 cuando él estrenó con lo FUNAM. Tú, Ricardo, que lo tienes ahí tan a la mano, el maestro Díaz Muñoz, dile que Chemita dijo. Que este, ese concierto en el que él, por cielo, mar y tierra, se tuvo que traer la música para poder estrenar La Canción de los Bosques de dimitri Shostakovich. Bueno, aquí no se ve bien porque el álbum se llama A, a la Guardia de la Paz, música del régimen totalitario. Muy buen, muy buen, muy buen álbum ese, yo también lo tengo. Muy ¿Verdad buen. que sí? Ahí está sí. La, eh, la Canción de los Bosques de dimitri Shostakovich que efectivamente habla de que los bosques florecen y reverdecen los árboles, pero en realidad no habla de un asunto de la naturaleza, sino es una alegoría de la política y de lo que la maravillosa que era la Unión Soviética, etcétera, etcétera, como si ahorita, pues no sé, este, Regino Orozco empieza a cantar una de sus loas, este, ya sabes a quién más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, no nos tapa el ojo al macho. Pero la canción de los bosques la estrenó Eduardo Díaz Muñoz en México y es una de las, es una gran cantata, así como el nick de nuestro amigo Alexander Nievsky, ¿verdad? Entonces, yo creo que son de las grandes cantatas rusas, Alexander Nievsky, que es música cinematográfica, y esta cantata, la canción de los bosques de Shostakovich. Cuando salió este disco, yo eché las campanas al vuelo. Porque no había una grabación moderna tampoco de esta obra hasta que la hizo Yuri Temirkanov, que me parece una versión estupenda. Y viene esta cantata también de Prokofiev que se llama A la Guardia de la Paz. Eh, pues escúchenla, la canción de los bosques, en serio, qué cosa tan bonita de obra es. Eh, lleva tenor y barítono solista, coro mixto, coro de niños y gran orquesta. Ahí está. Fíjate que esa obra... Mi abuelo hablaba maravillas y me parece que tenía el LP, o sea, y era un Ajá. disco, yo creo que era ruso, porque efectivamente Ajá. no había una versión, este, hasta que salió. Occidental. Esa, ¿no? Sí, Ajá. occidental. Este, y como que era muy Shostakovichiano, y entonces fue el que me presentó la quinta de Shostakovich, o sea, muchas de estas cosas. Siempre me quedé yo con la idea de la canción de la tierra, del bosque, perdón, ya, ya ando maleriano, la canción Ajá. del bosque. Y hasta que finalmente me la topé, o sea, y era como, a ver, finalmente me sí. voy a poder escuchar, o sea, bien, ¿no? Pero sí es una obra este, maravillosa y una buena recomendación. Pues bueno, eh, mi siguiente recomendación es un clásico, esta es una sinfonía magnífica, a mí me parece bellísima y fue mi, mi puerta de entrada al mundo de Anton Bruckner. Yo diría que esta junto con la cuarta son como las mejores eh, opciones para entrar al mundo bruckneriano Y pues, obviamente, me refiero a la séptima. Y pues, en esta versión con el señor K, ¿verdad? O sea, ahí uh -huh. Esta versión, Carayan la dirigió muchas veces, la grabó varias veces. Pero para mí, la, la, la versión que valida. Toda la, todo el esfuerzo de Karajan y, y el trabajo con esta obra es la última, que de hecho es su último disco, el último que grabó. Uh -huh, uh -huh. Lo grabó con la Filarmónica de Viena, era cuando pues, ya había caído de la Filarmónica de Berlín y tuvo ahí la oportunidad de grabar unas cuantas cosas finales con la Filarmónica de Viena. Y es una versión maravillosa. Es de alguien que entiende perfectamente cómo debe de ir Bruckner impecablemente eh, interpretada, un fraseo glorioso, un sonido magistral, porque es de 1990, ya había una expertise para el disco compacto, sabíamos que hay inicios de esta tecnología, a veces todavía había ciertas cuestiones de balance, pero ya para 1990 pues se conocía perfectamente todo el proceso y vaya, es una, es una versión incluso contrario a lo que pensaríamos no de ay carayán ya de 80 años aletargado no no es cierto es una versión este expansiva donde tiene que ser pero intensa apasionada donde también tiene que ser no y el final de esta sinfonía que algunos deciden to tomarlo muy este demasiado moderado Carayan lo hace muy fluido, un pulso firme, sin, sin tampoco correr, porque dice finalmente, Bebecht doch nicht schnell, o sea, es como rápido, pero sin, sin apresurar, no, sin presionar la música. Entonces, hace una de las bonitas versiones de esta sinfonía, y bueno, es un clásico. Y si no la conocen, creo que es importante que la, que la conozcan una grabación básica, Ricardo, muchas gracias. Y no no me lo tomen a mal, pero solo voy a corregir ligeramente a mi colega Ricardo, porque Carayan murió en el año 89. El disco se publicó en el año 90, eso sí, pero Carayan murió en el año 89, como se me va a olvidar que estamos. ¿Te acuerdas que yo platiqué un día que un amigo y yo fuimos a los proms, estábamos en Londres y así salió Salonen que iba a dirigir eh, Edipo Rey de, de Stravinsky y salió Salón a decir: Acaba de morir Karajan, este, inolvidable. Eso fue en el año 89. Y sí, se editó en el año 90, la última grabación. El testamento, yo podría decir que era Ricardo de Karajan, es, es una de las grandes sinfonías. ¿Sabes? A quien mi primera séptima de Borjak también la oí en Londres, se la oí y es, era una orquesta que estaba de gira con un director que ahorita hablamos de él con Sholty y Chicago. Estaban en Londres y me tocó ir la séptima de Bruckner. No, 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 pues cómo, cómo, no, es una de las grandes, grandes, grandes. Pero mire, pues ya se nos viene el tiempo encima, ahí les va mi, mi pues mi ulti, que es ya es la última, ¿verdad? Sí, ahí le va. Y pues vamos a tratar ópera. Saben que yo no soy el gran conocedor ni el operómano número uno como lo es Ricardo pero si sí tengo mis títulos que llevo mucho en mi corazón. Pero qué dijeron, La Traviata, no. Qué dijeron, Aida, menos. No, esta ópera a mí me parece me parece que es no solo el reflejo de una sociedad, es el más alto punto creativo de su autor. Por Gian Bess, de George Gershwin. A mí me parece una gran obra de arte, señoras y señores, que además, eh, sí, porque es una obra que refleja la podredumbre social, donde existe, fíjense ya, esos temas sociales como es el abuso de las sustancias, eh, eh, las situaciones de pareja prácticamente insalvables a causa precisamente de eso, de los chismes. De un personaje diabólico que quiere únicamente eh, lastimar y hacer daño a una persona o a dos personas totalmente vulnerables. Y la música de George Gershwin es gloriosa. Esta versión es de Willard White, uno de los más grandes porgis, Cynthia Heyman, Simon Rattle, eh, este. Este Damon Evans que canta Sporting Life, Sporting Life es este personaje que es el demo, como el demonio, como el que viene a meter todo el desorden. Este Damon Evans es fantástico y es con la Filarmónica de Londres, Simon Rattle. Qué gran grabación. Eh, imagínense a qué grado de obra de arte es que uno de los directores de orquesta también de la gran élite, de esos grandes que ya se nos han ido, que es Nicolaus Harnoncourt, de los últimos discos que hizo Harnoncourt fue por Bess, que es una gran versión también, muy a su manera, pero entendió perfectamente el lenguaje de Gershwin y yo este es un discazo y vaya, independientemente de la versión es una de las grandes óperas que hay que oír y que hay que oír con mucho detenimiento, Ricardo. No sé qué opinas. En un estilo netamente estadounidense, que creo que eso es lo, lo interesante de lo que logra Gershwin. O sea, nos da la primera gran ópera estadounidense, una que realmente suena a Estados Unidos, o sea, con la big band, con el elemento jazz, el elemento folk. O sea, es una gran, gran ópera. Este y Willard White era, era maravilloso, o sea, este, así que sigue vivo bajo jaima, Jamaiquino, ya creo retirado, pero uh -huh. tiene una discografía impresionante, o sea, con, con grandes, digamos, participaciones en diversas en diversas obras. Entonces, bueno, ahí está Por Guillaume Yo cierro también con un pick operístico. A ver, mira, te digo que nos leímos el pensamiento, Ricardo. Aquí mientras nuestros amigos no dicen absolutamente nada, tú y yo nos lo estamos pasando bien a todos. A ver, cuéntanos. Pues bueno, este, regreso a Giuseppe Verdi, que es, pues, para mí es de los grandes, ¿no? Este, si tuviera que meter en un costal ahí de 10 nombres de, de ópera, uno de ellos sería Verdi, para mí. Y pues es nada menos que Falstaff, como dirían uh -huh. los, los ingleses, Falstaff. Falstaff, Falstaff. Sí, porque dices Falstaff se te queda viendo así como, ¿qué, qué, qué, sí. ¿qué dijiste? Sí. Entonces, <laughs> Ajá. Aunque bueno, si fuera en italiano sí sería Falstaff, ¿no? Así sí, Falstaff. Claro. Sí. Pero, uy, es una ópera maravillosa y curiosamente yo la la conocí antes que otras óperas que a lo mejor sería más obvio en un proceso de conocimiento de la obra de verdi porque ya para entonces claro me había enamorado a través del trovador de la traviata que son las puertas muchas veces de entrada se me hace que ya debí no, no sé si ya conocía a rigoletto creo que no y don carlo tampoco lo había descubierto y curiosamente me encuentro a ah, Otelo también ya lo conocía, pero me encuentro con Falstaff o Falstaff que es la última de sus óperas y es una ópera que aunque tiene todos los elementos verdianos, es una ópera distinta porque no no encontramos totalmente todas las este pues arias, duetos, es una ópera de ensamble, hay monólogos, en un estilo muy verdiano, la música fluye de principio a fin en cada acto, pero olvídense ya de ese verdi de principios de carrera o incluso de carrera media, es un, es un verdi que ha asimilado mucho tanto la ópera, yo diría la ópera francesa principalmente y su estilo de dramaturgia, claro, vu vuelta a trasladar a su estilo personal italiano, ¿no? Pero bueno, la grabación está en cuestión de Falstaff. Para mí es con uno de mis cantantes favoritos italianos que es Giuseppe Taddei. Taddei fue un maravilloso barítono, Un señor barítono. ¿no? Maestro de la caracterización, cantó muchos roles verdianos, fue un gran Rigoletto, por ejemplo, y, y fue uno de los grandes Falstaff de la historia. Muchos dicen que él y Gobi son los más grandes y yo debo decir y esto es algo muy personal. A mí denme a Tadei por encima de Gobi, que era un gran artista, debo de decirlo, pero la voz no exactamente era este, excepcional. En el caso de Tadei nos da tanto el arte como una voz redonda, generosa y una caracterización del personaje fenomenal. El resto del reparto... Eh, Rolando Paneray, que fue el gran Ford del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, no hay más, Todo, todos los demás quedan en, en un segundo lugar. Francisco Araiza, haciendo un Fenton de antología. Raina Kabaivanska, en una de sus pocas grabaciones de estudio, sí. esta gran soprano búlgara. Krista eh, Ludwig haciendo la Quickly, o sea, es, es realmente una muy bonita grabación. La segunda que grabó Carayan, por cierto, porque hay una inicial precisamente con Goby, esta ya fue en su fase digital con la Orquesta Filarmónica de Viena. Entonces, muy bonita grabación. Ay, aquí ya se nos está cayendo esto. Ahí está Falstaff. Con Carayan. Con y pues bueno, yo la anécdota, Ricardo, acerca de Falstaff o Falstaff, eh, pues basado en las alegres comadres de Windsor. Eh, así como tú lo descubriste también antes que otras óperas de Verdi. No, curiosamente, yo cuando tenía 11 años, mi primera ópera de Verdi, que vi en Bellas Artes, fue Aida, dirigida por Fernando Lozano, que por cierto, hoy, 2 de abril, es cumpleaños del maestro Fernando Lozano, a quien abrazamos enormemente, esperando que tenga tenga mucha salud y este pues yo quedé de ir a comer, le prometí que iba a ir a su casa, así que bueno, un gran abrazo para el maestro Fernando Lozano que a muchos nos ha dado mucho. Bueno, este esa fue mi primera ópera de Verdi, Aida, este, y en el año 83 yo vi por primera, mi primer Falstaff o Falstaff con un cantante que bueno, ya es leyenda y es que además, o sea, ¿quién iba a saber? Yo era un adolescente, pero vi Falstaff con Guillermo Sarabia, el, uno de los más grandes Falstaff que ha habido también. Gran barítono y, y, mexicano. Gran barítono mexicano, que además, si no, si no estoy mal, una de, no sé si esta grabación o, o alguna de las que iba a hacer o lo iba a hacer en vivo, Guillermo Sarabia se fue a Berlín a audicionarle a Karajan Falstaff. Y el día que él iba a ir a la audición, se enteró de una gran tragedia, le dio un paro cardíaco y se murió. ¿Y cuál era la gran tragedia? El terremoto del 19 de septiembre de 1985. Ese día él tenía audición con cara en Berlín y desafortunadamente, pues miren, así lo quiso, por algo pasan las cosas. Y como, bueno, doña Rosa María Vega, mira, vamos a poner el comentario aquí dice que espero no molestar a nadie, no molesta a nadie, doña Rosa María, quítese esa cosa de la cabeza por el amor de Dios. Y dice mi hijo me regaló boletos para el que iba a hacer mi primer concierto con el señor André Rieu. Solo lo he visto en videos. Pero y eh, dice que le dio influenza, pues sí, y tuvo que cancelar. Yo, doña Rosa María, no molesta a nadie, no me diga eso por el amor de Dios. Pero sí le digo una cosa. Las cosas, ¿verdad, Ricardo? Pasan por algo, pasan por algo. Así que, pues, ni modo, le deseamos una pronta recuperación, no queremos que nadie esté enfermo, nos guste o no nos guste, pero este, pues ya habrá oportunidad, doña Rosa María, de llevarla a un bonito concierto para que usted lo disfrute. No todo es Andrés Rieu, hay, no todo es Carmina Burana, hay cosas que valen mucho la pena. Hombre, todos los conciertos que yo organicé en, en mi programa de radio y que usted no fue, ¿verdad? Eh, pero algo, algo, lo mejor está por venir, ¿a poco no, Ricardo? Sí, no, no, este. Ve, vendrán otras oportunidades, y. Entiendo que, que en el caso de, de André Riu, que bueno, es un tema a lo mejor que luego deberíamos de abordar en otro programa, no ya ahorita. Este, tendremos nuestras opiniones. Bien, la gente que lo disfruta, conozco a mucha gente que también le gusta, eh, vamos a decir, ...otro tipo de música clásica... ...y además les gusta André Río... ...bueno, está bien, si te hace feliz... Adelante, muy bien, adelante, claro, excelente. claro... ...pero afortunadamente también creo que... ...vendrán otras oportunidades... ...otros artistas... ...y cuando aquí estemos al pendiente de eso... ...José María o yo con todo gusto... ...ahí le, le compartimos... ...para que no se quede con las ganas... ...de haber ido a un, a un buen concierto... ...vamos a decir... ...y es más Ricardo, si, si hay las posibilidades... Le conseguimos gratis los boletos para que se vaya a regocijar Doña Rosa María Vega, cómo no. A ver, mira, ahí lele, la, lele. Sí, aprovechando <laughs> que dice su, su vasto conocimiento sería tan amables de recomendarme alguna grabación de la Octava Sinfonía de Mahler, por favor. Muchas gracias. A ver, Ricardo, vas. Bueno, de la octava de Mahler, eh, si es una obra que no se conoce, este. Yo recomendaría indiscutiblemente la de Georg Scholti con la Filarmónica de Viena, en Deca. Es una maravilla. O sea, es esa sinfonía al rojo vivo. Hay otras versiones un poco más expansivas, más líricas, que a lo mejor yo diría, bueno, hay que escucharlas. Por ejemplo, Kubelik tiene una muy buena versión en vivo. Eh, Klaus Tenstedt tiene una muy buena versión también, muy, muy poderosa, más expansiva, pero esa de Scholti es especial en mi opinión y tiene un reparto vocal además maravilloso de grandes cantantes alemanes y, e ingleses de su tiempo. Entonces, básicamente, esa sería como mi, mi recomendación. No sé qué piense José María. Exactamente lo mismo que tú. A mí me parece una de las grandes octavas sinfonías de Mahler. Y eh, nuestro colega David Horwitz, que también tiene su, su canal de YouTube de opinión musical, el otro día hizo, yo casi nunca lo veo, y el día que lo vi, hizo un video diciendo cuál es la mejor grabación de la octava de Mahler. Indiscutiblemente, Scholte. Esa es, esa es, la, a mí me parece la octava. Un poquito neurotiquita, la verdad, si hay que decirlo, eh, en cuanto al tempo, en cuanto a muchas cosas, pero es que Scholz sabía mal, lo, lo, lo sabía perfectamente bien, entonces, sí. y está grabado genialmente. Genial, algo, algo que debo decir no pudo, por ejemplo, hacer Bernstein, cuando uh -huh. hace su segundo ciclo de la Deutsche Grammophon. Y no siendo exactamente la mejor versión de la primera, del primer ciclo que hizo con la Filarmónica de Nueva York. En la Doche Gramophone ya no alcanzó a grabarla, él muere, y terminan tomando una de la radio, no, no recuerdo, creo que de Viena incluso. O no, de Baviera. Y es la que insertan no me ahí. Sí, mm. una, una buena grabación en, en, en estéreo, o sea, de radio, digamos, de los ochentas, pero. Pues no, no con la no con la garra ni el sonido de, de Scholti, ¿no? Y, uh -huh. y es una obra que conozco amigos que son malerianos, pero que dicen que no pueden escuchar la octava en cada momento, que es demasiado ¿No? apabullante, o sea, que emocionalmente te deja apabullado, y creo que tiene algo de razón. O sea, además porque es tremendo que después del. Veni Creator Spiritus, que es la primera parte, que no puedas aplaudir este, después de, de ese movimiento inicial tan tremendo, ¿no? Y tienes que guardar todo para la segunda mitad, que es segunda parte, que es un poco más expansiva, más filosófica, muy bella, sin lugar a duda. Pero sí, para muchos es demasiado, o sea, como dice José María, demasiada intensidad, demasiada emoción. Pero bueno, esa está, ahí está la recomendación, la dejamos ahí en los comentarios. Sí, este, escuchen esa sinfonía. Eh, sí, es música que no es sangronería, yo no puedo oírla a diario. Eh, a lo mejor de Chavito sí oía mal de a cada rato, pero, pero la octava es una obra, es eh, filosóficamente, emocionalmente, tiene muchas cosas que involucran. Y recuerden, amiguitos, recuerden. 19 y 20 de abril, hablando de la octava sinfonía de Mahler, 19 y 20 de abril, abril en la sala Placna de eh, Jalapa, Veracruz, la Sinfónica Jalapa tocará la octava sinfonía de Mahler. Por si ustedes se quieren ir a dar la vuelta, vayan a Jalapa y después del concierto se van al puerto a quemar las nylons. Y miren, van a cantar eh, las sopranos Tania Solís, Graciela Morales, Angélica Alejandre, las mezzosopranos Gabriela Flores y Belén Rodríguez. El bajo Jafet Maldonado, el tenor Gilberto Amaro y el barítono Genaro Zulbarán. Una cantidad de coros: el coro de la Universidad Veracruzana, la Camerata Coral, el coro del ISMEF, que es el Instituto Superior de Música de allá de Veracruz, eh, y varios otros coros, el coro hasta de la Benemérita Universidad de Puebla. Así que todo ah, bajo hasta la dirección del de Santa Edubiges, No, ese no. No, no, no es así, sí. no, pero... Y todo bajo la dirección expertísima de Martán Lebel, que es el director de la Sinfónica de Jalapa. Vayan, 18, de, perdón, 19 y 20 de abril, vayan a la página de la Sinfónica de Jalapa, compren sus boletos porque se acaban y la verdad, vale mucho la pena. Vayan, o sea, quítense ese rollo de, por el amor de Dios y... Si va, iba a oír a Buxtehude y caminaba kilómetros y kilómetros, que ustedes no agarren un camión para ir a oír a Steven Iserlis, ir a la Sinfónica de Jalapa, la Octava de Mahler, hombre, por el amor de Dios, ¿verdad? Digo no, yo, hace, no sé. Hace, hacemos una luchita, José María, de, de mantener una cierta actividad artística poniendo granito de arena, ¿no? Cada quien con sus proyectos. Uh -huh. Pero indiscutiblemente, la Octava de Mahler no son enchiladas. Eh, en Monterrey nada más se ha hecho una sola vez, se tocó dos uh -huh. veces igual, igualmente. La verdad es que salió muy muy bien en general, o sea para hacer la primera vez con Jesús Medina, este y ahora pues con una gran orquesta que es la, la Sinfónica de Jalapa. Entonces para los malerianos yo diría ni le piensen, o sea este no uh -huh. la van a no, la, es, no es una obra que la vayan a estar escuchando mucho, ni habrá muchas oportunidades en la vida de escuchar. De pronto, ese es otro bonito tema. O sea, ¿cuántas veces hemos ido a obras, óperas, o que, que sabemos que quizá no la volvamos a, a escuchar o ver en vida? ¿eh? O sea, pues no, 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 este, no echemos en saco roto esa recomendación de José María. Y pues uh -huh. bueno, con esto... Hemos llegado a la conclusión de esta emisión, de este podcast de A Dos Voces. ¿Alguna otra cosa más, José María? Nada, pues vayan, vayan a estos conciertos, que la verdad lo que dice Ricardo sí es cierto, y la vida es, es un momento y de repente, pues uno, uno dice, ay, pero es que me dio flojera ir, ¿no? Así como de, si tienes los medios en serio, créanme, yo cuando iba a la Sinfónica de Jalapa, que era adolescente. Eh, mi, hasta mi madre se reía de cuando platicábamos el asunto. Yo me iba de, de pinta en la prepa para agarrar el camión y me iba a, la, a, a Jalapa para oír, gracias a eso, con la Sinfónica de Jalapa que dirigente entonces el maestro Herrera de la Fuente, oí a, a Cheryl Milnes cantando, a Eugene List tocando el piano, a, bueno, a, a tantas personalidades este conciertos verdaderamente fantásticos y, y terminando el concierto me comí una hamburguesa y me agarraron a mi camión de regreso y dónde estabas pues en casa de unos amigos mentira, estaba yo en calapa veracruz y tenía yo 17 años 16 años hágame favor que ustedes no 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 lo hagan hay que tener un poquito de amor hagan eso esos tours son muy 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 padres así que este, en serio, vayan a la, a la octava de Maler. lo que tú dijiste, Ricardo. A mí me pasó que una amiga, estábamos en Nueva York y un amiguito me dijo: Tengo boletos para la Filarmónica de Nueva York hoy en la noche. Vamos o vamos a la fuerza? Vienes conmigo, no te lo puedes perder. Es hasta arriba, pero vamos a. Ir. Y le digo: Ay, no, es que no, que me dice: Van a ser los Gur Líder de Schoenberg. ¿Cuándo los vas a volver a oír? Pues claro que fui a oír los Gur Líder con Subin Meta dirigiendo, que es, es, es un templo de música maravilloso. Afortunadamente sí lo volví a oír con Francisco Sabín y la Sinfónica de Jalapa, que lo tocaron aquí en Bellas Artes. Pero lo que dijo Ricardo es, está muy bien dicho. Eh, esas cosas son que a lo mejor en la vida no sabemos cuándo. Eh, disfruten el hoy disfrutando también de estas grandes obras de arte. Pues ya, y Graciela Burgueño dice, "Interesante programa, muchas gracias, gracias a usted y gracias a ti también, Ricardo, por por todo." Y pues este, hasta la próxima semana también. Así es. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su atención. Sigan compartiendo y recomendando el podcast, se los agradecemos y por lo pronto les deseamos una muy buena semana o resto de semana y los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música. Hasta pronto.